¿Crees que hay algo que no estás haciendo, que no hiciste? Y puede ser, vos decís algo así como el niño que no tuvo infancia. Y a lo mejor no sé si es que no tuvo infancia, pero en realidad, no que no tuvo infancia, pero digamos, cuando uno ya la tiene clara de chico, o sí, por lo menos... Sí, entiendo, alguna cosa como... Y yo pienso que de chico la tenía demasiado clara, y eso hace que después las dudas aparezcan como con el tiempo, ¿no? Claro. Porque a lo mejor de chico para mí era muy claro que yo iba a ser pintor, que me iba a dedicar al arte. No sabía si me iba a ir bien o mal, no sabía dónde me iba a llevar. Eso es una consecuencia. Eso es una consecuencia o es una suerte, no sé muy bien qué es. Y en algún punto me da la impresión que cuando, viste, que en ese momento en que la vida te lleva a tomar una decisión, voy a estudiar esto, voy a laburar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, a lo mejor yo me la pasé largo, ¿no? O sea, como que ese momento de decisión iba, viste, como un auto a mil y no me detuve. Claro, no te lo tuviste. Entonces, a lo mejor hoy en día sí me pregunto, ¿habré decidido bien? Si tenía 6 años. Empecé a estudiar teniendo 9 años, con lo cual, a esa edad, si bien mi pintura parecía estar como muy... Como me decían, ¿no? Como me decían en esa época, es muy maduro para tu edad. Está bien, la pintura sería maduro, pero yo no. Claro. O sea, en algún sentido había un desfasaje entre lo que hacía y mi cabeza de chico de 9 años. Con lo cual, en ese sentido, sí, Hugo fue alguien que me enseñó a pintar o me enseñó a que yo aprendiera a pintar. Fue una especie de contención. Tiempo, sí, y al mismo tiempo, digamos, pudo proteger un poco que yo siga teniendo 9, 10, 11, 12 años. O sea, en ese sentido, qué creo, bueno que, eso. Creo que si hubiera ido probablemente a Bellas Artes, si hubiera hecho, no sé, las escuelas, la Porredón, todo eso, quizás mi modo de relacionarme con el arte hubiera sido mucho más rígido, y más previsible también, ¿no? Bueno, en este caso esta obra es casi clarísima, es una obra en la que me parece que no pasa absolutamente nada, que de algún modo te impone un estado de espera absurda, porque estás ahí frente a una especie de cinta de equipaje por la cual no sabes si ya pasaron todas las valijas, si todavía no pasó ninguna, si vas a estar ahí toda la vida como si fuera una especie de entrada al infierno, esperando que alguien decida tu suerte. Además no sabes de qué lado vas, si vas para allá. Exactamente, o para el otro lado. Exactamente, ese es uno de los puntos que me interesa. Claro. Lo que me interesaba de esa obra era usar un elemento de muy reconocible como una cinta transportadora de equipaje, que a su vez no hubiera ninguna valija. Y que por otro lado no hubiera ningún tipo de elemento en el cuadro que nos hiciera pensar que estamos en un aeropuerto. Claro. No hay un cartel que dice passengers, sí, Argentines here. Eso lo hubieses hecho fácilmente, con esos carteles ahí, conociendo hiciste mapa, no vas a hacer un tal cual. Cuando vos lo ves parece un cuadro que está tratado con volumen, sin embargo el único volumen está acá y acá, lo demás es absolutamente chato. Y eso da la ilusión de que en estos planos hay mucho más actividad de la que en realidad hay. O sea, ese plano parece que tuviera más luz en un lado y menos en otro, y sin embargo es completamente chato. Bien. Y lo mismo pasa con el color. Cuando vos trabajás con grises que están armados de un modo y de otro, se produce una especie como de crisis cromática, por la cual un gris, por más de que sea blanco y negro, parecería que estuviera teñido de muchos más colores de lo que en realidad está. Yo veo esta obra, te soy sincero, yo veo esta obra y no veo la hora de llegar a mi casa para hacer algo parecido. Qué bueno, que seguramente no va a ser eso. Me y ojalá que no sea eso. Sí, yo leo Groucho y automáticamente me da ganas de escribir. Genial, vos estoy leyendo las cartas de Groucho Marx. Ah, ¿sí? Las tengo en el baño. El baño es un lugar que te da muchas posibilidades. Sí, para... sí, sin duda, sí. ¿Y Groucho te inspira para...? No, por algún motivo las cartas a Groucho quedaron ahí y como, bueno, es una lectura breve, digamos. No, digo, pero... ¿Esto qué sería? ¿Vas a...
Vas a hacer de esto. Esto por el olor en la cocina, obviamente. Pero... ¡Qué rico! ¿Sos vegetariano o no? No. No. Ah, no. Como un olor a pavo. Sí, da como un olor a... No, como carne. Acá están las camas. Acá está parte de la instalación de las camas. Que en realidad hay dos instalaciones de camas. Una tiene 54 unidades y otra tiene 20. La de 20 está en la Tate y esta la tengo yo, pero no toda porque no entra. Qué lindo lugar este. Acá está, invita, bueno, gente, digamos, amigos. Sí, amigo. Sí, es una casa bastante privada. Claro. En general no. Te digo, soy un pésimo anfitrión, así que en general cuando viene alguien, no sé, estoy en la cocina. Y... En el taller abajo yo tengo una mesita redonda. Redonda, que es sí, donde tomamos el café. Sí. Estas mesas yo los llamo diarios. Son como mis diarios. Digamos, como yo no soy un escritor y tampoco tengo demasiada facilidad para la escritura, no llevo un diario que dice querido diario, claro, hoy vino Juan y estuvimos charlando, claro, sino que de algún modo hay un modo visual de darle forma a eso, pero no representándolo, sino a veces a través de una simple anotación o de esos dibujitos automáticos que uno hace cuando habla por teléfono. Sí. Y todos estos círculos en realidad son jornadas que a veces duraron varios meses, a veces casi todo un año, lo cual la mesa que estuvo ahí, yo hago, voy pintando. Pero perdóname, o sea, mientras vos estás haciendo cosas, vas haciendo esas cositas, sí, y eso. Y eso son estos cuadros. Eso es extraordinario. En realidad, yo siempre viví en Buenos Aires, y en realidad cuando. Imagínate, qué sé yo, cuando era chico y la gente me decía tenés talento y empecé a exponer, era casi cantado de Maduro que yo iba a terminar viviendo en Europa o en Estados Unidos. Con lo cual a mí me hinchaba tremendamente la idea, no tanto la idea de irme, porque como todos yo estaba muy enojado con claro, la Argentina y tenía muy buenos motivos para ir a otro lado. Obvio. Pero me molestaba mucho el mandato de que cualquier carrera tenía que hacerse fuera de la Argentina. Eso me parecía. Y ese mandato, yo dije, a ese mandato me voy a rebelar. Y me pareció que una cosa que quería probarme a mí mismo, no era tanto una idea como de probar, era, bueno, ver si podía hacer una carrera internacional o lo que fuera desde acá, ¿no? Son muchos los artistas, a lo mejor de mi generación, que en algún punto empezaron a entender que para poder hacer que el mundo conozca tu obra, no hace falta que el mundo te conozca a vos en persona, o que no hace falta que vos estés parado al lado del claro, cuadro, ¿no? En algún punto me parece que el arte debería, o al menos en mi caso, ser un poco aquello que no es la vida. Por lo tanto, esos procesos que si vienen en la vida se le dan de un modo muy, digamos, natural, a lo mejor en el arte uno aprovecha para torcerlos, para enrarecerlos, para cambiarlos. Yo tengo periodos de concentración, a veces como la de un chico, de por muy poco tiempo, y ese tiempo es muy, muy intenso. Entonces, como eso, por eso, para darte un ejemplo, a veces trabajo media hora, es muy poco tiempo. Durante esa media hora estuve completamente metido ahí y a lo mejor cuando salgo no tengo mucha noción de que pasó solo media hora. Y para mí la dispersión, te digo, es a veces lucho mucho y sufro por ser tan disperso. Y otra vez te digo, más sí, es como es. Mi primer trabajo fue como docente a los 18 años, yo fui maestro en una escuela, después tuve mi propio taller, como todos los pintores que... Queremos que vivir de la profesión. Exactamente. Claro. Después, obviamente, mi cara se hizo muy demandante y me alejó un poco de la docencia, pero siempre me quedó eso. Y un poco juntando esta idea de querer, no te digo hacer algo por los demás, pero sí, queriendo hacer algo por los demás, porque me da la sensación de que yo había tenido mucha suerte, que me había ido demasiado bien, que creo que las personas que no fue bien tenemos que hacer algo comunitariamente. Me pareció que bueno, que quería crear un espacio donde algunos artistas jóvenes pudieran trabajar, tener un poco de sustento económico, poco, y bastante apoyo en el sentido de, digamos, de alguien, en este caso yo, que bueno, que los escuchara, que los guiara, pero cuando te digo guiar no estoy pensando en la estructura de digamos tradicional del taller, del maestro que le dice, sí, bueno, hagan esto. Más bien... Transmitirle más una bien, energía. Quizás, sí, ese es un modo de pensarlo y quizás, digamos, tratando de apoyarlos. Y en ese sentido, bueno, se llamó a concurso para este programa.
Y con los años, ya hubo 4 ediciones de este programa, pasaron casi 100 artistas, siempre se presentó mucha, mucha gente, con lo cual yo tuve la suerte de poder elegir siempre grupos de artistas muy, muy talentosos. Y, o sea que tuve la suerte de trabajar siempre con artistas de muchísima calidad y de muy inteligentes, muy divertidos. O sea, para mí siempre fue como la experiencia más, te digo, de las más lindas que tuve con el arte. Me llamo Judith Villamayor. Estuve en la beca de Guillermo Kuitka en el periodo del 2003 al 2005. Me crucé con los trabajos de Guillermo, unos dibujos que le había hecho a fines de los 80 en la colección de Jorge Helft. Hice una primera marca sobre este artista. Y luego tuve contacto con algunos artistas que pasaron por su beca. Y tenía como un factor en común que era la forma que tenían de conversar con el otro. Y por mi obsesión de rastrear cuál era la energía original o la energía que los unía, daba con que el maestro en común había sido Guillermo Kuitka. La relación discípulo-maestro con él es un antes y un después. La seguridad que te da con respecto a tu obra es tan grande que casi que te puedes tirar al vacío dentro tuyo. Sé que la forma en que tiene de vincularse es un arte. Arte relacional, performance, no sabría cómo llamarlo. Este es un trabajo que empecé en la última etapa de la beca y esta es una práctica latinoamericana, o sea, que se llama skin cutter, que es uno corta al otro. O sea, no tiene que ver con el accionismo bionés, tiene que ver más con una cuestión de pacto de sangre. Y son cortes que se hace una persona a la otra. A veces hay registro de fotos, a veces hay video, a veces puedo salir a la calle con el brazo y es una performance. No, yo pobre, cuando me veía en los pasillos con esto, viste, no le gusta para nada ese tipo de trabajo, no le gusta nada que el tipo de poner el cuerpo de esa manera. Esa es una obra que parece inconclusa, pero está totalmente terminada. No parece inconclusa. Lo que pasa es que, bueno, tal vez uno esté acostumbrado a ver de una manera. Sí. No, bueno, obviamente el modernismo ya desde Matisse ha hecho uso, claro, de lo inacabado, o sea que en ese sentido no, ya es una, tiene larga data el asunto, pero a veces me interesa como dejar esa calidad, como si el cuadro, no sé, como si me hubiera quedado sin pintura y ahí se terminó el cuadro. Está buenísimo. Este es el taller más chiquitito. ¿Esto qué es, la cocina? Y esto es un poco la cocina. Bueno, yo pinto abajo y acá arriba, ¿no? Esta es una obra bastante reciente que así se percibe como una abstracción, pero en realidad parte de un tema que estoy usando bastante ahora, que es el plano de un teatro. En este caso es Covent Garden. Si bien vos acá no ves más que la superposición de líneas, en realidad están referidas a un espacio donde abajo está la platea, al costado están los palcos, arriba está lo que acá en el Colón sería el paraíso. Y esta obra la estoy trabajando, por ahora no es más que una enorme acá está donde se puede poner en blanco. ¿Estás en ese proceso? Sí, este es un momento en que la tela se va poniendo en blanco. Como si te dijera, mi miedo empieza ahora. Pero te digo que como base está bueno. Está bueno, sí, loco. Sí, a mí me gusta este laburo. Me parece que es, digamos, durante mucho tiempo yo trabajé con configuraciones arquitectónicas que sabía lo que era. Era un estadio, era una cárcel, era un hospital, era un colegio. Y últimamente empecé como a liberarme de la función, de las cosas. Esto no sé lo que es. ¿Es más interno, más esencial? O a lo mejor es simplemente más abstracto. Pues es que, bueno, para mí siempre la abstracción fue como, para mí los artistas abstractos siempre eran como, claro, como, ¿quién podría ser abstracto? Así me pareció como, ¿quién podría ser Kandinsky? Que, claro, me pareció como un grado mayor de la, como, y siempre viví con mucha frustración no poder ser un artista abstracto. Es una serie de acuarelitas que hice basado en pinturas de Warhol, que es un artista que admiro mucho, pero que son como
en vez de Andy Warhol, son anti-Warhol, porque son, no son nada pop. Qué, o sea, bueno, son como si te dijera acuarelitas en, sí, las que, sí, en las que tomo algunos temas clásicos de él, como, no sé, un Elvis, un Liz, Liz Taylor, pero en vez de Liz Taylor está sobre el fondo. Claro. ¿Cuántos años tiene esta casa? Mira, la casa, la casa es de los 30, pero yo la, digamos, la armé en el 92, entre 92 y 94. Cuando lo compré era una pensión, un hotel de pensión. Pues esta es la cárcel que te contaba, o sea, esta es una obra ya de un tiempo y en realidad no es más que una unidad, la celda con la cucheta y esa especie de agujero que podría ser una mezcla de inodoro o de bacha. Es, qué sé yo, tiene como esa especie de reja. Y acá lo que te decía del proceso, es decir, no hay nada que disimule el hecho de haberlo pintado, de haberlo dibujado. Es decir, no hay ningún esfuerzo por disimular todo aquello que sucede mientras sucede uno hace la obra, ¿no? ¿Vuestro hace uno por uno esto? Sí. Hay que estar, hacerlo tri-tri. Sí. Sí. Esto, qué sé yo, es un lápiz acuarelable blanco para que quede así más cosas. Me chupaba la puntita, lo ponía así, quedaba. Sí, es un asco. Lleno de saliva, pero bueno. Se ve la saliva, se ve la estela, ¿no? Sí. Estela, claro. Sí. Esta es una obra un poco más explosiva y más reciente. Y acá todavía quizás la estructura del teatro se ve un poquito más. Se ve más. O sea, como, sí. Inclusive muchas veces tomo los colores como en realidad como si fueran partes de lo que tiene que ver los precios de las localidades. Claro. ¿Sí? Cuando ves un perfecto plano para comprar, decís, bueno, la platea esta, baja, esta es, sale. Hasta la fila 5 vale tanto. Claro. O sea, que acá lo que hice fue como el colapsar completamente una estructura muy, muy, digamos, bastante estable y firme como la de un teatro, o sea que cachos de, no sé, de la platea fueron a parar a cualquier lado, los palcos. Me interesa casi como si fueran la respuesta, digamos, como la música hubiera afectado la audiencia, ¿no? Como si esto hubiera sido un acorde, sí, ¿no? Como si mira, y este es un proyecto arquitectónico en realidad, es un proyecto que hice para la ópera de Oslo. Que no se va a hacer, lamentablemente no pudimos concretarlo, pero quedaron los proyectos. Yo fui invitado para diseñar el telón principal de la ópera de Oslo, que está en construcción en realidad. Qué lindo. Y estas son algunas de mis propuestas, que estaba basado en el plano de la sala, o sea, como la, ¿no? Sí. Esto es el plano de la sala, pero bueno, trabajado como si hubiera sido, como si estuviera estado sacudido, ¿no? Bueno, soy Cintia Campelmacher y participé de la última edición de la beca Kwidka. Realmente lo que tiene Guillermo es una mirada muy, muy peculiar, que al principio, en los primeros encuentros, vos estás mirando una cosa de aquella producción que se está mostrando y él está viendo en otro lado. Y vos decís, bueno, yo estoy acá y cómo llegaste allá. La obra de Guillermo en sí tiene como una cierta calidad bastante mágica, ¿no? En un punto. Y como pintor me parece muy inteligente porque realmente, aparte de la sensibilidad, obviamente, ¿no? Del tratamiento, el color, la materia, etcétera, ¿no? De lo que es lo propio del tratamiento pictórico en sí, sino esta capacidad realmente de ir desplegando el abanico, pero a su vez concentrado, ¿no? Es como no quedarse en una sola cosa, en un solo lugar, en la repetición, que lo que va haciendo un poco es que se vaya vaciando el contenido de los trabajos, sino que él siempre está como, bueno, dando un paso más allá, dando una vuelta, tomando como, alimentándose de sí mismo para dar otra vuelta más. Eso también es un aprendizaje, una enseñanza, no va a partir de la obra del mismo. Esta es una pantonera, se llaman, ¿sí? Que son estas grillas de muestrarios de color, estas cartillas que son los colores registrados para impresión. Y viene con una serie de prohibiciones
¿no? De consignas, de indicaciones de la imposibilidad de ser reproducidos, tomados, ¿no? Porque son colores que están registrados, ¿no? por marca. Y lo que generé es un elemento muy rudimentario, muy arcaico, que es como juegan a veces los chicos, de poner toda la sucesión de colores de pinturitas o de acuarelas o de marcadores, ¿no? y unirlos y generar mi propia cartilla de colores. ¿Por qué tanto tiempo sin exponer en Argentina? 17 años. 17 años. Yo no había pensado que mi carrera iba a ser como fue, o sea, probablemente yo, como todos ellos, teníamos ganas de que la obra circulara, pero no pensé que iba a suceder así un poco una cadena de cosas. Y un poco yo seguí medio sin pensar mucho, seguí la opción de ir como exponiendo en distintos lugares, primero América Latina, después Europa, recién después Estados Unidos. Y se fue dando, casi te diría, como una cosa me llevó a la otra. Por lo tanto, no es que yo tomé la decisión de dejar de exponer en Argentina. No es que en el año 86 dije, me planto acá. Es la última muestra en Argentina. Había sido una muestra exitosa, con lo cual tampoco era que yo tuve una mala experiencia como para decir al carajo. Ahora, con el tiempo, la idea de mantener esta especie como de divorcio entre vivir en un lugar y exponer afuera me empezó a interesar. Guillermo, vos buscabas la legitimación de centros importantes en el mundo. Hay muchos reconocimientos. Hay un reconocimiento que viene de tus padres, que a mí me parece que es uno de los más lindos, ¿no? Que un colega reconozca tu trabajo. Y hay otro reconocimiento que tiene más que ver por el lado institucional, digamos, que un museo tenga una obra tuya, que el MoMA tenga una obra tuya, o Metropolitan, es un reconocimiento al cual... Es muy grosso. Al cual, sí, ojo, yo no sé si aspirás, pero cuando sucede, de algún modo te das cuenta que algo de eso te resulta necesario para seguir, ¿no? Para mí, en Estados Unidos, mi carrera fue muy, muy exitosa, pero en Alemania no. Por ejemplo, que son dos centros de legitimización tradicional. Claro. No me voy a dar con la cabeza contra la pared pensando que por qué en Alemania mi obra circula menos. No pasa nada. Vos con tu obra, digamos, haciendo, la haces, como decís que pintás así, poco, en un tiempito o en un tiempo. Después esa obra vale lo que yo he visto que vale y todo el mundo lo sabe. Sí. ¿Qué sensación tenés cuando pasa eso? O sea, que estoy muy distanciado del momento concreto en el que una obra llega a un mercado, a un precio, sí, a veces alto, a veces muy alto. Quiero decir, es casi como una noticia que me viene del más allá. Obviamente me permite vivir bien, claro. Y yo, por supuesto, vivo muy dignamente y la pintura me permitió acceder económicamente a un montón de cosas. Pero el momento de la venta de la obra, el momento de mi taller, están tan lejos en el tiempo y en el espacio, que de algún modo yo no convivo con el mercado de mi obra. Te voy a decir algo. A mí me pasó algo muy sorprendente cuando se remató Los Girasoles, creo que fue de Van Gogh. Uh-huh. Como un pedazo de tela, mirá cómo lo hago, sí. De 50 por 70 puede tener tanto valor. Yo todavía a veces que veo obras que me imagino que tuvieron un precio así tan fabuloso y digo, deberían valer el doble. O sea, qué sé yo, mirá. Vos ves un Van Gogh que decís, ¿por qué no vale tres veces más? Claro. Y no lo digo irónicamente, lo digo porque en el fondo creo, qué sé yo, que los Van Gogh son poco. Uno imagina que ninguna de las obras que están así, que forman parte, digamos, del panorama, digamos, de la humanidad, como decir, no sé, sacá una obra de ese contexto y ponerla en el mercado, agarrar las Señoritas de Aviñón y decirle hoy se vende. Qué sé yo, ¿cómo vale 2.000 millones de dólares? ¿Qué sabe lo que vale eso? Simplemente, es decir, hay cosas en las que a lo mejor, si vos las arrancás de donde están y las querés poner en un mercado, se vuelve un poco ridículo, porque es cierto que no tienen valor. Y de algún modo me parece que la aparición de un Van Gogh en alguna estructura un poco delata eso. O sea, ¿qué hace esto acá? Y bueno, pum, qué sé yo, el que pague más que se lo lleve. Un gustazo, amigo. La verdad, gracias, estuvo bueno. Así que bueno, para mí también.